buenas noches. Bienvenidos a este su programa Café de Nadie. Aquí estamos con usted como todos los martes a las 9 de la noche, dándole a conocer el análisis de la noticia de lo que está aconteciendo. Le damos la bienvenida a nuestros dos panelistas, al doctor Armando Escobar. ¿Sí? Armando, un gusto. Y el doctor Sergio Salmerón, que nos da mucho gusto tenerlo nuevamente por acá. Sergio, un gustazo. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Armando. Qué gusto estar compartiendo esta noche y, bueno, compartiendo con el público también. Bueno, y estos son los temas que tenemos para usted esta noche. Más de 30 horas de bloqueo carretero en Tecpan de Galeana. Crisis al interior del PAN. Hacen pacto del silencio. Alerta en Estados Unidos por el caso Snowden. En Guerrero eligen a un nuevo procurador. Acuerdan 130 millones de pesos para Acapulco, Sectur y Guerrero. Acompaña a nuestros panelistas en este Café de Nadie. Durante cerca de 30 horas estuvo bloqueada la carretera Acapulco-Zihuatanejo a la altura de Tecpan de Galeana por pobladores de Nusco y de San Luis de la Loma, que se formaron, se crearon pues un grupo, un nuevo grupo de autodefensa que curiosamente no tiene nada que ver con la CRAC ni con la UPOEX, sino es un grupo de la comunidad, y el tema es de que produjeron pues serios problemas al tráfico vehicular, incluso pues el miedo, ¿verdad?, de la población, que no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Sobre ese tema, Armando, ¿qué opinas? Sí, Enrique, mira, lo que en un principio parecía un fenómeno focalizado, el asunto de crear los grupos emergentes para defenderse en contra de la inseguridad, secuestros, robos, etcétera, ahora parece ser un fenómeno recurrente en muchas regiones del estado. El último es el caso de Tecpan, inusual también porque se vio precedido por, tengo entendido, 36 horas de bloqueo, en algunos casos intermitentes, para el reconocimiento de estos grupos de defensa de la región. El planteamiento fue presentado a prácticamente todo el equipo de seguridad del gobierno del estado, el secretario de seguridad, el secretario de gobierno, etcétera, mismos que firman en una minuta, sino el reconocimiento propiamente de esta policía ciudadana. Sí, con cierta ambigüedad, es un reconocimiento tácito, diríamos yo, un planteamiento que va más allá del municipio de Tecpan. El planteamiento va desde Coyuca prácticamente hasta Zihuatanejo, donde el fenómeno de la violencia, de secuestros y robos ha sido una constante en esa región. Lamentablemente yo tengo la impresión de que en materia de seguridad el gobierno ha fallado. Ha tenido cambios constantes, la primera después del asunto de Ayotzinapa parece ser, la segunda es esta, y el asunto de la delincuencia continúa, si no se para. Habrá que rediseñar las estrategias para combatir en esta materia, o en todo caso estamos pensando propiamente en que hay un poder paralelo al poder reconocido en la Constitución. ¿Qué piensas? Efectivamente, doctor, pero creo que hay un gran desequilibrio derivado de una gran desigualdad social que hoy está permeando en el estado, y que, bueno, la sinergia y la empatía enfoca a esa parte que no nos gusta, que es la resurrección de grupos que están buscando seguridad, están buscando proteger los propios intereses ciudadanos, y que hoy el estado no está siendo capaz de resolver. No quiero decir que no está haciendo un trabajo, creo que está haciendo un esfuerzo, pero el esfuerzo no está siendo suficiente. Ahí yo creo que el enfoque ese enfoque es lo más importante, porque tiene que haber una participación ciudadana también. Creo que todos somos corresponsables de la seguridad de nuestros bienes, pero creo que el estado ha sido rebasado, porque primero era una parte pequeña, hoy se está extendiendo, hoy existen Jaltianguis, existen Ayutla, en Chilpancingo, empieza a haber algunos brotes en otros lugares. Y yo creo que no es sano, porque estaríamos mandando señales en otro sentido a los mercados que emiten turismo. Eso es lo delicado.
La duda que existe también es, bueno, ¿estos son grupos realmente autónomos? ¿Es algo que está surgiendo de ahí o trae algunos autores intelectuales, pues? Mira, yo creo mucho en la mano negra, bueno, no la mano negra, en la mano invisible de Smith. Las cosas no se mueven por sí solas. Siempre hay un actor. Y el actor puede ser la misma sociedad, como lo que está pasando hoy en Brasil, ¿no? Rebasó el Estado. Hoy lo están diciendo, queremos participar la sociedad. Creo que debemos ser más incluyentes, encaminados a esa posibilidad, sin decir que es una persona, ¿verdad? Pero es un... Ahí tenemos un problema. Es una inteligencia colectiva, sí, que se está manifestando de esta manera, ¿no? Bueno, fíjate que sí coincido con Sergio, si le damos una definición literaria, sería quién está atrás, sería Fuente Ovejuna. Si bien la negociación la encabeza el presidente municipal de Tecpan, la propuesta, el reclamo de esta población fue vista con gran simpatía, ¿sí?, por muchas comunidades de Tecpan, incluso de Petatlán, ¿no? Entonces, que no son indudablemente movimientos totalmente puros, difícilmente es encontrarlo, pero sí la preocupación de la población que no encuentra respuestas a sus reclamos por parte del gobierno se está manifestando allí en la carretera, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? O sea, ¿qué es lo que crees que se puede hacer una vez que ya tienes ese tipo de manifestaciones? Hay una necesidad de reforzar la seguridad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno como para dar una respuesta puntual, verdad, que le dé contento a estos grupos que están manifestándose de esta manera? Al inicio, antes del programa, comentábamos aquí que esto requiere respuestas integrales. Nuevas estrategias en materia de seguridad, mayor participación del Congreso, nuestros legisladores parece que andan en otro rollo, canal. Cuando la preocupación central de la población va a pobreza, empleo, el asunto de la educación, que está tornando un problema sumamente grave, que no es más que caldo de cultivo también para delinquir, ¿no? Entonces sí, hay que buscar nuevas estrategias. Buscarme cuerpos de seguridad que conozcan la región. Yo siempre me he inclinado, no solamente basta la renovación de los directivos del equipo de seguridad, sino gente que conozca a Guerrero. Inteligencia, tecnología y todo eso que hoy hace el Wikileaks y bueno, que es otro tema que vamos a abordar, pero siente inteligencia para eso, además de toda una acción política. La política es importante en estos casos, aunque no lo es todo, porque hay que ir al fondo. ¿Pero crees que la respuesta, Sergio, sería endurecer la postura del gobierno estatal? O sea, ¿crees que el gobierno debería tomar las cartas las cartas están puestas sobre la mesa y endurecer la postura, hacer una labor, no sé, aún más persecutoria de los grupos criminales? Yo creo que la política es política y aplicar la ley también, porque parte del problema es toda esta cuestión de no aplicación de la ley. No se necesitan nuevas leyes. Y no solamente me refiero a las leyes jurídicas, sino a las leyes sociales, a las leyes económicas. Como dice el doctor, tenemos que generar un ambiente de generar riqueza en la sociedad. Parte de todo esto es la pobreza extrema en la que vivimos. Claro. Y no solamente Guerrero. Bueno, hoy el presidente en el Pacto por México dice, bueno, un programa contra la guerra, contra el hambre, ¿no? Sí. Suena feo, pero pues es una realidad también. Ahí está, y Guerrero, bueno, pues ahí andamos liderando el tema. Sí, de hecho, lo que hemos comentado, que una de las ventajas de ese anuncio, de esa guerra contra el hambre, es que te reconoce que existe, ¿no? Porque a veces no se quería reconocer, ¿no? Y aquí estamos reconociendo también, y si no lo reconocemos, los grupos lo están dejando muy claro, que existe un problema de inseguridad y por eso están las manifestaciones como se están planteando. Ahora, ¿qué hacer con ellos? ¿Qué es lo que haces? ¿Los integras? ¿Buscas un mecanismo de integración para que participen dentro de algún programa para resguardar la seguridad de la zona? ¿Qué es lo que hay que hacer con este tipo de grupos de autodefensa que están surgiendo? Porque no puedes dejarlos a la deriva, ¿no? Tienes que encauzarlos de alguna manera, porque si no también está la tentación de que alguno se radicalice, que forme grupos paramilitares, que empiece a haber acciones armadas contra los que ellos consideren que sean delincuentes y pues producir enfrentamientos graves, ¿no? Y serios, ¿no? Mira, retomando a
aquellas lecturas sobre el asunto de Colombia, de la inseguridad, uh-huh. de la delincuencia, el narcotráfico, etcétera, se tuvo que recurrir indudablemente sobre todo a la firmeza del Estado. Sí. Pero el reconocimiento explícito de que la delincuencia, cualquier tipo de delincuencia, en la medida que crece, requiere, para seguir creciendo, la complicidad de los grupos políticos. Allá hubo una purga desde gobiernos provinciales, senadores, diputados e incluso gobernadores que tenían que ver con esa complicidad, con esa corrupción que prohíja la delincuencia. Aquí vemos el día de ayer, matan a un jefe de la policía, parece ser de aquí, del municipio, con un mensaje claro. Son gente, independientemente que había que esperar las investigaciones, muchos de los cuerpos policíacos están coludidos con los grupos delincuenciales. Entonces la firmeza no debe ser solamente a la delincuencia, vamos a llamarle, sino al interior, ¿no? Sino a la otra delincuencia que está dentro del aparato del Estado. Uh-huh. A la delincuencia, esté donde esté. Donde esté. No, no le cambie de canal, vamos a seguir con este y otros temas aquí en su Café de Nadie. Partido Acción Nacional, próximo tema. Gracias por seguir con nosotros. En Partido Acción Nacional hay una lucha al interior intensa por el poder. Una lucha para saber quién se queda finalmente con lo que quedó después de haber tenido el gobierno durante dos periodos presidenciales y que ahora, bueno, pues en el último proceso electoral envió a Partido Acción Nacional a un tercer lugar. Y la lucha al interior es una lucha muy intensa. Y sobre ese tema vamos a estar aquí comentando. Bueno, se acabó Foxilandia, ahora tenemos el problema de los panaderos, doctor. Sí. Bueno, ¿tú qué piensas? Que bueno, que esta lucha descarnada de color azul, que fue llevada a la opinión pública por la disputa de 204 millones, que es el recurso, el presupuesto que maneja la bancada en el Senado, lo que puso en una evidencia más notable de estas pugnas internas de un partido que en otro tiempo fue calificado como la opción ética de este país, ¿no? Esta lucha de 200 y el cambio a su vez, la designación de un tesorero, la modificación del reglamento interno de la bancada en el Senado del PAN, la intención de hacer una tregua hasta la elección próxima de julio, pues no se ha respetado, ¿no? Y es preocupante un partido que surge en este país como una propuesta no solamente de tipo político, no fue una alternativa de tipo político, sino una propuesta de tipo ético. Sí. Los románticos del PAN querían, decía una frase muy bonita, no queremos ganar las ocho columnas, sino ganar la conciencia de los mexicanos, parece que es don Carlos, ¿verdad? Don Carlos Castillo Peraza. Sin embargo, este PAN pragmático, que se queda, como lo mencionaba acertadamente el doctor Sergio, con esta pequeña parcela del poder, está poniendo en evidencia que es un partido que está en crisis, que no es solamente una particularidad del PAN, pero que se debe buscar nuevos mecanismos si queremos recomponernos la vida política en este país. Bueno, ¿y dónde quedó el dogma del PAN? La parte filosófica, el dogma, la ética, aquellos valores importantes en los que tiene su estructura, su gran plataforma. Hoy el poder lo está arrastrando y bueno, hoy se compran los chicles del presupuesto, ¿no? Fíjate que en la campaña de Felipe Calderón a la presidencia nacional del PAN, su lema era ganar el gobierno sin perder el partido. Ese era el lema. Y de hecho, bueno, ganamos el gobierno y el partido no se perdió, pero sí se desdibuja. No es lo mismo tener un partido que está en la oposición, donde en ocasiones incluso irresponsablemente puedes hacer la propuesta y te pega la gana porque sabes que no vas a gobernar, a asumir el poder y desde ahí gobernar y desde ahí ejercer pues, la plataforma y cumplir las expectativas de la población. Yo creo que Acción Nacional no lo hizo mal en esta década, un poco, bueno, estos 12 años, ¿verdad?, que gobernó. Si nosotros comparamos los resultados macroeconómicos de la década de los 70, de los 80, de los 90 y la década de 2000 a 2010,
y las vemos en la balanza y las graficamos, vemos cómo hubo una apropiada conducción macroeconómica y una conducción política también positiva. Me refiero a que no hubo un intervencionismo por parte de los presidentes de la República dentro de los asuntos electorales. Y ahora lo que estamos viendo es algo que ya se vivía antes. O sea, dentro de Acción Nacional siempre ha habido enfrentamientos intensos en la lucha por el poder. Esto pasa cuando es un partido democrático. Cuando es un partido donde hay una sola línea, pues los militantes toman un camino u otro. El poder total corrompe totalmente. Yo pienso que el poder absoluto corrompe absolutamente, cierto. Yo creo que no, el Partido de Acción Nacional está conformado por seres humanos también, que fueron víctimas de la tentación y de la corrupción. Pero ahorita, de hecho, esto no es el tema central de lo que está sucediendo, porque ambas partes consideran que ellos tienen la superioridad moral o ética pues para conducir este presupuesto específicamente en el Senado. Pero no es el único problema, esto tan solo es, digamos, que la punta del iceberg. ¿Son las elecciones en Baja California? No, las elecciones en Baja Norte ya van. En Aguascalientes está casi seguro. No hemos hablado, por cierto, de procesos electorales, y creo que todavía tenemos un martes para comentarlo, cómo se va a reconformar el mapa electoralmente en esas coaliciones PAN-PRD que se dieron en la mayoría de los estados, en algunos lugares legales, en otros lugares tácticas. Baja Norte está en riesgo para Acción Nacional ahorita, sobre todo con la última campaña negra que sacaron en contra del diputado Rubén Aranís, que fue conocido por todo el mundo ya. Es su prueba del calderonismo, entonces, una herencia del calderonismo, del foxismo. Mira, no diría del chepinismo, porque bueno, eso no cuenta. No tiene una gran fuerza, por lo menos no al interior del Consejo, Josefina Vázquez Mota. Yo creo que lo que se está dando es la lucha interna por el poder. Se va a definir cuándo. Primero, el primer round se va a dar el 10 de agosto, ya en la asamblea. Por eso el pacto después del 10, ¿no? Sí, el pacto es esperar. La mordaza después del 10 para no alterar el. No, porque si no estás dando exactamente un mal mensaje, y antes del proceso electoral del 7 de julio, pues hay una guerra, ¿verdad?, de declaraciones en contra de todos. Por eso ese pacto de silencio, que ya está en los estatutos. En los estatutos, en el PAN, marca que los asuntos internos se resuelven al interior. Y créeme que los debates al interior, en Consejo Nacional, en el Comité Ejecutivo Nacional, son debates muy intensos, donde hay posturas diversas. ¿Y qué realmente crees que la ropa sucia se lava en casa? Yo siento que, como entidad de interés público, la sociedad tiene la obligación de estar informada sobre lo que está sucediendo, y no le veo yo problema a que se hagan públicas ciertas cosas, ¿no? Eso no, yo no lo veo mal, pero sí hay que hacerlo con mesura y con inteligencia, ¿no? También, ¿no? Y hay que ver los momentos oportunos para... ¿No ves la mano negra aquí atrás de todo este gran movimiento? Yo creo que lo que se está dando es una lucha entre el expresidente y el actual presidente, de alguna manera. El actual presidente, Enrique Peña Nieto, él trae ya un pacto muy claro y muy amarrado ya con el actual presidente nacional del PAN, que es Gustavo Madero. Y bueno, a Felipe no se le consultó, no fue una pieza clave en lo que es el pacto por México. Pero Enrique, las recientes declaraciones de Cordero van en el sentido de apoyar las políticas estructurales del presidente Peña Nieto. Ese es el mensaje que se está mandando. Es decir, algunos analistas consideran, casi pelean por el tapete entre Cordero y Madero. Va encaminado a estar de acuerdo en la privatización de Pemex, ¿no? No, todos los temas de la reforma que vienen. Toda la reforma. Aquí el asunto es este. Cordero y el grupo de 23, al menos 23 senadores, ellos van a seguir siendo senadores por 6 años más. El presidente, nuestro presidente nacional, Gustavo Madero, pues le quedan algunos meses. Y ya después, a no ser que se reelija, lo cual lo dudo mucho, o sea, ni siquiera creo que dentro del interior de su grupo tenga la posibilidad de ser él la cabeza de ese grupo, en caso de que hubiera una coalición, yo pienso que va a haber una separación y va a haber 2 o 3 candidatos de ese mismo grupo que ahorita le está dando mayoría al interior del Consejo Nacional, y una mayoría endeble, ¿eh? Una mayoría endeble. Por el otro lado, pues surgirá las propuestas de,
probablemente de Cordero. Hay varios nombres que se manejan como nuevo presidente nacional. Está Josefina Vázquez Mota, está Ernesto Cordero, está la misma Margarita Zavala. Y hay gente capaz, hay gente dogmática, y el asunto ético del partido creo que sigue existiendo, ¿no? Los problemas, o sea, esto es como una riña callejera, ¿no? Una riña callejera ahí de... Es algo normal que se da, no es una, no, yo no lo calificaría como riña callejera, sino como una disputa al interior muy natural que será superada en un partido democrático. En el 70 se dio, con incluso la salida y la renuncia de Efraín González Morfín como presidente del partido. En el 76 se da con la no se presenta candidato a la presidencia de la República, pues no se pusieron de acuerdo en la convención. Imagínate, o sea, de qué tamaño era, ¿no? Después se da con la salida, que esa ya me tocó a mí vivirla, de Pablo Emilio Madero, Bernardo Batis, Luis González Schmal, todos los del Foro Doctrinario Democrático, que se fueron a refugiar a la izquierda con más pena que gloria algunos de ellos. Y el Partido Nacional sigue, o sea, y yo estoy seguro que seguirá. Y hay gente muy capaz y muy brillante que está surgiendo, y gente joven que está asumiendo nuevos liderazgos, y yo creo que tiene para muchos años, para el partido, para recomponerse, si es necesario un proceso de reflexión profundo, un análisis de qué es lo que sucedió, de cuáles fueron los errores, ¿verdad?, en el ejercicio del poder, y cómo ahora como oposición, pues hacer el mejor trabajo posible para ir recuperando espacios, primero a nivel local, y después buscar, muy probablemente en coalición, si son inteligentes, la presidencia de la República en 2018. Sí, Enrique, yo insisto que es un espectáculo poco pedagógico para la población. Los actos de deshonestidad, me refiero al cheque emitido a varios senadores, que parece que el coordinador de Madero lo regresa. Después dijo que no, y después dijo que fue error. La disputa por la tesorería, no es la disputa por la doctrina, por la filosofía panista. No, va por la tamaliza de 25 millones. ¿No? Van 204 millones de pesos. Uh-huh. Es decir, es una aberración y es una negación de lo que pudo ser, de lo que planteaba desde el punto de vista doctrinario y filosófico los fundadores del PAN. Este es otro PAN. Yo siento que es un PAN que ya gobernó, eso sí, eso hay que decirlo, ¿no? Pero créeme que dentro del análisis que están haciendo y la motivación de ambos grupos, ellos están buscando, de acuerdo a sus principios y a su punto de vista, el bien común del partido y de la sociedad. Nos vamos a una pausa. Gracias por escucharnos. Y dirá. En el ámbito internacional hay dos temas que vamos a comentar en esta ocasión, en este es un tercer bloque, y es el caso de Edward Snowden y la acción, ¿verdad?, el protagonismo que está tomando el gobierno de Ecuador al darle pues una calidad de refugiado, y también vamos a ver el tema de Brasil y cómo lo está sorteando Dilma Rousseff. Sobre el caso Snowden, Sergio. Bueno, es un caso así como de las telenovelas de una conocida cadena de televisión, el final va a ser feliz. Uh-huh. Pero bueno, esta historia se repite desde los Irán, el Watergate, el Irán Contras, Nicaragua, Somoza. Finalmente es un empleado de la CIA, ¿no? Es un, a pesar de su edad, un agente muy inteligente que sabe para qué es la información. Hoy me da miedo utilizar el Google o Facebook porque creo que me pueden tener vigilado, porque bueno, es parte de la inteligencia, ¿no? Hay que ver qué hacen los demás, qué hacen los ciudadanos norteamericanos en el resto del mundo. Y bueno, ahí Rusia y China tomando una posición muy, muy cómoda, un poco de sombrero, ¿no? Uh-huh. Ecuador, ¿qué tiene que hacer ahí? Pero bueno, pues ahí está en el escenario. Se le salió de las manos como se le han salido todos, ¿no? Los agentes de la CIA. Este es el más joven, el que tiene más escándalo, pero bueno, también ahí pues tenemos al Wikileaks, ¿no?, que forma parte de este asunto y que va a terminar bien. Sin embargo, es una gran preocupación mundial porque, bueno, todo un mundo nos vigila, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han entrado a la página de la CIA, sí. A la página del FAC. Ella sí te anuncia cuando tú...
vas a ciertos archivos de información, te avisa, se le avisa que usted en el momento de entrar a esta página será monitoreada su actividad por, al interior por motivos de seguridad. Sobre todo si entra al museo de espionaje, que tiene un gran museo. Y a cualquier, al factbook nada más de los hechos, del análisis de los países, la verdad que tiene buena información, o sea, yo lo he utilizado para ver la información que tiene sobre algunos países. Y sí tienen, algunos están desactualizados, otros bueno, la verdad que de repente Wikipedia tiene la misma información, ¿no? Sí. O mejor, ¿no? Aquí el tema sería, ¿el gobierno tiene derecho o no de hacer una vigilancia a sus ciudadanos? ¿Qué piensas, hermano? Mira, Enrique, el asunto del espionaje no es nuevo. ¿No? Fue quizá más visible durante ese inter de la Guerra Fría, donde el espionaje, con otras características, indudablemente, de acuerdo a la poca tecnología de aquella época, se explicaba por un asunto de seguridad nacional y de geopolítica, para plantearla en otros términos. La KGB, por ejemplo, la inteligencia rusa en aquel momento, la CIA, Mossad en Israel, que fueron prácticamente los esquemas más sofisticados en materia de inteligencia. Se explicaba siempre y cuando esta información trastocara la seguridad nacional. Uh-huh. Se vigilaba, se tenía información de todos los políticos del mundo, incluso de los mismos nacionales, de su vida privada indudablemente, pero repito, lo que era de interés del Estado se limitaba a cuestiones de Estado. El hecho de que este técnico de la CIA haya publicado, haya puesto de conocimiento de la comunidad internacional el espionaje que de manera regular, y repito, toda la vida ha hecho, no solamente el gobierno norteamericano, inglés, ruso, etcétera, etcétera, y ahora el reclamo del presidente, nuestro CISEI con su pequeña... el reclamo del presidente Obama a esas dos potencias, China, que parecía un romance después de la última reunión que tuvieron entre el presidente chino y el presidente Obama, o el caso, el reclamo a Putin, que permanezca en territorio ruso, dice Putin, entre tanto no tengamos un convenio, claro, de extradición por criminales, bueno, pues no lo podemos hacer. Sin embargo, dice, ojalá se fuera pronto, ¿no?, de territorio ruso. Hay la propuesta del gobierno de Ecuador. América Latina se ha caracterizado por esto, de que, bueno, sería acogida allí la... No, él ya le emitió su carta de refugiado, ¿no? El refugio para... Sí. Yo para creo que Snowden. Yo creo que no debemos de escandalizarnos por esto, por el tema del espionaje. Yo creo que es una obligación, de alguna forma, del Estado de poder checar por seguridad nacional qué es lo que está pasando con sus ciudadanos, o sea, y con los ciudadanos. Nosotros, ¿no? Y esto existe desde épocas milenarias, de civilizaciones milenarias. Los egipcios espiaban entre ellos, los chinos espiaban entre ellos, yo pienso que los sumerios también, digo, no tengo datos exactos, pero te aseguro que sí. O sea, ¿por qué? Porque la información es poder, y porque tener información te ayuda a tomar mejores decisiones respecto a algunos casos. Y claro, puede ser justificable en ciertos casos, ¿no? O sea, si tú... Sobre mediante todo el espionaje, de seguridad nacional. Exacto, el asunto de seguridad nacional. Si mediante el espionaje vas a poder detectar, como ya se dio aquí en el caso de México, gracias al espionaje, se detecta ese atentado contra los hermanos, se va el nombre Monreal. Monreal, exactamente, y se logra desactivar. Yeah. Entonces, bueno, o sea, tiene una función que es justificable. ¿Qué no es justificable? Que se utilice políticamente la información que recabe de la vida privada de los ciudadanos. Eso, obviamente, no es válido, o sea, no es ético, no es moral, no es apropiado, ¿no? ¿Qué otra cosa no debe darse? Bueno, que le sirva para sus negociaciones internas, ¿no? Y para conservar el grupo o el Bueno, pero ¿por qué el Ecuador? El está en el poder. ¿Por qué Ecuador? Porque es un gobierno de izquierda, porque Latinoamérica va encaminado, como no, Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela. Ecuador está de plácimes en recibirlo, porque pues ya tiene aquí el asunto de Assange, que lo tiene allá en la embajada, ¿no? Británica, lo tiene allá en Londres. Entonces, bueno, pues de una vez, ¿no? Son más baratos por docena, de una vez va por el segundo, ¿no? Yo creo que esa es la opción del gobierno de Ecuador.
Y por otra parte, el asunto de la investigación, inteligencia y espionaje ha llegado incluso al terreno de la literatura con George Orwell, ¿no? Sí. Uh-huh. Que incluso en el caso mexicano, bueno, y en muchos países de América Latina, crearon este programa tan aceptado. Del Big Brother. Del Big Brother. George Orwell, 1984, es un libro que hay que leerlo, ¿no? Definitivamente. Bueno, ahora se nos está consumiendo el tiempo del bloque en este asunto y tenemos que platicar sobre Brasil. Ahí creo que ha sido una labor oportuna la que está haciendo, ¿no? Una respuesta oportuna la que está dando Dilma Rousseff. ¿Cómo ves, Armando? Sí, para la fortuna de la democracia brasileña y por ende de la democracia latinoamericana, Brasil, con unas características muy definidas después del arribo a la presidencia de Luis Inácio Lula da Silva y la continuidad del gobierno de Dilma, se esperaba una respuesta como la que recientemente dio. En lugar, repito, de llevar una represión, ha convocado al diálogo. El día de ayer se sentó con las cabezas visibles y los que están atrás de las manifestaciones, porque hay que escucharlos a todos, dice, son las voces de la calle, ¿no? Y ella, que surge de la calle en el sentido de la guerrilla, es una mujer bastante, bastante combativa, radical. En el sentido de la guerrilla, pero hay que recordar que ella es hija de una familia sumamente acomodada. Sí. Como lo fue Bachelet, por ejemplo. Uh-huh. Bachelet no fue una... Así es. No hace una sierra, cosas de esas. Como el pobre de Asís también, digo. Así es, igual que la policía, sino gente que se permea por el reclamo social, considera insuficiente, y yo acabo de hacer un trabajo en este sentido. ¿Por qué debe ser interés mexicano la experiencia que está viviendo Brasil? Porque él estamos retomando la política en materia de hidrocarburos. De él estamos retomando el programa quizá más ambicioso en materia social del presidente Peña Nieto. A la calle han salido miles de jóvenes que no encuentran oportunidades de educación, vivienda. Y si es vivienda, los han mandado ya a regiones muy apartadas que les impiden los servicios públicos. Pero sobre todo, todavía en Brasil hay millones de pobres. Es decir, programas de corte reformista, como lo es la cruzada, en el caso así denominada en el gobierno mexicano, cruzada contra el hambre, en América Latina son insuficientes. Habría que buscar fórmulas inéditas para satisfacer este reclamo, sobre todo de los jóvenes. La movilización en Brasil surge por, tengo entendido, son 20 centavos de dólar, el incremento al transporte, que se ve poco, pero vimos una comparación, lo que es en términos de trabajo, de tiempo laboral, es muchísimo tiempo en dinero y dinero lo que le destina a los brasileños en 20 centavos de dólar. Es decir, el reclamo es justo. Y eso llevó a un asunto mayor. Ayer este jugador brasileño, Romário, no sé cómo diablos, él planteaba, dice, bueno, es que la gran tajada de los torneos internacionales de fútbol y otros, particularmente el mundial, se lo lleva la FIFA, dice. Brasil pone el show, pone la infraestructura y la ganancia, que son miles y miles de millones, se los lleva. Entonces, este es el reclamo que ahora está haciendo el pueblo brasileño, que no se lleven todo, uno. El gasto en infraestructura, que fue descomunal, que ellos consideran que ese gasto debió orientarse a otros programas sociales. Uh-huh. Y el asunto de la corrupción, que no es nuevo. El asunto de la corrupción no forma parte de un modelo económico ni un partido político. Desde la etapa de Lula tuvo que deshacerse de su coordinador de asesores. Dilma fue más allá de correr a 6 u 8 colaboradores acusados de corrupción. Pero sigue la corrupción. Claro. No. Un mal endémico. La corrupción es difícil controlarla. Bueno, hay que recordar que también, aunque la FIFA tiene una toma una buena cantidad, ¿verdad? O lleva la tajada del león, sí hay una derrama económica importante, ¿verdad? Para el resto de la población, por la llegada de los visitantes, etcétera, ¿no? Tenemos que ir ya a una pausa. No le cambie canal, aleje las manos de ese control remoto y siga aquí con nosotros en este su café de nadie. Muy puntual por parte del doctor Armando Escobar, que dado la uniformidad, ¿verdad?, en el criterio de los diputados locales, que se aprobaron con 42 de 42 sin tener de la terna
ofrecida, bien se pudo haber hecho una votación vía Facebook, ¿verdad? Y que el que acumulara el mayor número de me gustas en ese momento ya automáticamente quedara electo este procurador. Entonces, ya sabíamos, de hecho, que iba a ser Iñaki, no sorpresa para nadie, les deseamos mucha suerte en su función ya, y qué bueno que, finalmente, qué bueno que hubo una consenso, pues, por parte del Congreso. Eso implica una mayor responsabilidad, me imagino, ¿verdad?, que tendrá que tener el procurador al saber que tuvo el respaldo, de alguna manera, de todas las fuerzas políticas que conforman aquí el Estado. Pero fíjate que tienes razón, porque así nos ahorraríamos una lana en que el Congreso pudiera asistir en viajes a Chilpancingo, simplemente en casa, en la noche, pues. Ya, sí. Y hace la votación y además el resultado es instantáneo, no hay que contar. Ya en serio, para allá vamos. Vamos a tener al rato videoconferencias y vamos a tener sesiones virtuales. Si de por sí no van, entonces. Más útiles. Si de por sí no asisten, entonces eso sería una gran oportunidad para que realmente hicieran uso del tiempo libre y toda la recreación que el ser humano necesita en términos de turismo. ¿Qué ¿no? requieren? ¿Qué más requieren? ¿No? Sobre el turismo, hay una inversión fuerte, ¿verdad?, que anunció Sectur para el Estado. Mira, realmente yo estoy muy entusiasmado en que ese anuncio de esa inversión pues sea una realidad. Porque 130 millones. 130 millones de pesos es, yo creo que es muy bueno, y sobre todo que pudiera utilizarse, como dicen que va a ser, en infraestructura, en capacitación, en toda esa parte de la zona tradicional que hoy se está trabajando allí en el Acabús, pero bueno, no lo es todo, ¿no? Es como cuando quieres certificar una playa y te encuentras a 100 metros que el ambulantaje, en la comida, eso no es certificación, eso claro. Es una utopía que bueno, sirve de algo, yo no digo que no sea importante, pero pues tenemos la esperanza de que así sea. De que esos 130 millones realmente se aterricen en infraestructura es importante, en tratar de tener una ciudad competitiva en términos de poder captar o recuperar el turismo internacional, el turismo nacional que nos es importante, que realmente es quien está teniendo una gran penetración económica en la ciudad en los fines de semana. ¿Algún trasfondo político en esos 130 millones que llegan vía Sectur? ¿Ayuda a apuntalar la candidatura de Claudia Ruiz Massieu al gobierno del Estado? Bueno, primero, como dice el doctor, que ojalá ahora sí llegaran esos recursos, porque periódicamente anuncian bolsas importantes de inversión y quedan solamente en el discurso. En las promesas. Claro, yo quisiera ver a Fonatur aquí, como está en Ixtapa, como está en Huatulco. Realmente que estuviera haciendo su función, pero Fonatur no dice esta boca es mía. Yo creo que hay una obligación nacional en cuanto a cuidar la infraestructura. Si ustedes van a Cancún y ustedes van a Ixtapa, van a Huatulco, las avenidas las encuentran bellísimas, pero claro. Porque Fonatur se encarga de su mantenimiento. Lo que pasa es que yo siento que Acapulco ha dado mucho a la Federación durante muchos años, durante décadas hemos aportado, y bueno, requerimos ahora ser rescatados, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Claro. Ojalá que este dinero llegue, que llegue bien, que sea utilizado, ¿no?, y que si realmente le sirve a Claudia para apuntalar sus aspiraciones políticas, eso es pecata minuta. De hecho, hay muchos tiradores todavía por allá. ¿Tú crees que hay muchos tiradores? ¿En su partido? Sí, hay varios. ¿Y de los demás? Hay cuatro nombres. Del oso también hay varios. Ya hemos platicado los hombres, ya tocará No, no son un secreto todavía. No, para nada, pues está Claudio, está Moreno, está el mismo Manuel Añorbe, está Héctor Astudillo, son cuatro ahí, rápido, cuatro del PRI, y por el otro lado está Sofío, está Ríos Peter, está... Bueno, pero son los que quieren, no los que pueden. Todos los que te he dicho quieren y pueden, todos, ninguno está amarrado, todos tienen posibilidades. Y sobre el tema de las elecciones, hay algo muy importante que yo pienso que deberíamos dedicarle después otro bloque para el análisis, que es la creación del Instituto Nacional Electoral, una propuesta original de Acción Nacional que está caminando para la realidad. ¿De qué se trata? De que ya no va a haber institutos estatales electorales, sino un solo instituto, o sea, que va a tomar en sus manos el control de los procesos electorales. ¿Cuál es lo positivo? Yo siento que de esta manera se va a terminar la injerencia de los gobernadores sobre los institutos electorales que se daba y de una manera pues, fuerte. Aquí lo hemos vivido incluso. Te tendrá impacto de varias bandas, vamos a llamarle así. Es una reforma de gran calado en materia política electoral. Es una reforma que se está planteando al interior de este consejo, esta junta del pacto.
En esta propuesta de crear el Instituto Nacional Electoral coinciden PAN, Movimiento Ciudadano y PT. Dentro de los factores que plantean como para argumentar es el manoseo que tienen los gobiernos de los gobernadores de los estados, porque pues a nadie escapa esta realidad, ¿no? Los consejeros electorales es un reparto de cuotas entre los partidos políticos y la presidencia es la que el gobernador designe, ¿no? Uh-huh. Se rompe ese espíritu de ciudadano, consejo ciudadano, ese espíritu de independencia. Indudablemente son costos altísimos porque son salarios altos. Uh-huh. Una sociedad tan pobre ya no puede seguir pagando esos salarios. Yo creo que desde el IFE de Waldenberg, ¿verdad?, no hemos tenido un IFE que realmente sea totalmente ciudadano, ¿no? Ojalá que ahora con este nuevo instituto, ya una vez que se conforme, ¿verdad?, se vea. En cuanto a las efemérides, para avanzar un poco, en 1856 se expide la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos, lo que se le llama como la ley Lerdo. La siguiente, Armando. En 1950, Corea del Norte invade Corea del Sur y comienza la denominada Guerra de Corea. Aquí hay que comentar que esa guerra no ha terminado. Bueno, no ha terminado, pero en una parte es exitosa, sobre todo en la parte de Corea del Sur, que hoy su Producto Interno Bruto es impresionante, después de 60 años, creo que ha dado la muestra. Bueno, ha tenido ahí atrás a los norteamericanos y a la ONU como una parte fundamental en ese gran problema, y yo creo que de Corea hay que aprender mucho después de la guerra. Nosotros llevamos más años y no tenemos el PIB que ellos tienen. De Corea del Sur. Sí, de Corea del Sur. Por creo que hemos aprendido más de la otra Corea, ¿no? De la dinastía formada de Kim Il-sung. Hemos aprendido lo que no hay que hacer, pero aquí lo seguimos haciendo, o lo queremos imitar, ¿no? Este traslado del poder de los padres a los hijos, etcétera. Creo que aquí muchos políticos han aprendido. No, pues aquí se está viendo. En la de 97, Pues Cousteau, un gran hombre, un gran científico que hoy debe ser recordado por toda la comunidad en términos de su gran gusto por conservar la ecología submarina, de su gran contribución a la innovación, sobre todo en la parte de las cámaras, en la parte del uso de la energía eólica para las turbinas. Un gran hombre que yo creo que hoy debe ser recordado, y lo recordamos con mucho cariño porque realmente es fundador de la parte submarina en cuanto a investigación, y pues ya Cousteau y su Calypso, ¿no? ¿Y el 27 de junio? Armando. Algo más nuestro, en 1814 muere el insurgente Hermenegildo Galeana en Coyuca de Benítez Guerrero. Sí, ante su muerte y la de Mariano Matamoros, Morelos expresó: se acabaron mis brazos. Le da nombre pues a Tecpan, ¿verdad? Se dio la ayudante bloqueo de General Morelos. Y un día después, si mal no recuerdo, no quisiera quedarme con esto sin decirlo, se cumple un año más, ¿no? De la muerte de Aguas Blancas, de la tragedia de Aguas Blancas, el 28 de julio, ¿no? De junio, perdón. Es un año más de este hecho lamentable, ¿verdad?, que conmovió a la opinión pública nacional, sobre todo por el montaje que se dio, ¿no?, del evento, ¿no?, y el tratar de manipular la información. Yo quisiera, antes de despedirnos, dar algunos saludos. Tenemos televidentes en lugares insospechados, ¿verdad? Uno de ellos es de aquí, local, ¿verdad?, Don Fruto, ¿verdad? Es un taxista él, que nos hace el favor de trasladarnos ocasionalmente y que nunca se pierde en su programa, y que le debía estos saludos desde hace tres programas, lo llega viendo, esperando que se den. Se agradece que nos estén viendo. A Coral Alcántar Jiménez, que nos ve desde el Distrito Federal, y a nuestra amiga Grisel Lorenzo, que nos ve desde Venezuela y que sigue esperando que no descuidemos el tema de Venezuela, que nos acordemos, porque esto sigue dando mucho que hablar. Ojalá que esa primavera latinoamericana que está dando en Brasil contagie algunas áreas vecinas, ¿verdad?, y en este caso particularmente a Venezuela, y se hagan pues las cosas como se debieran hacer allá, ¿no? ¿Algún saludo o comentario que quisieras hacer? Pues solamente darle las gracias a todas las personas que nos acompañan semana a semana. Gracias, Enrique, gracias, Armando, por compartir esta conversación, y bueno, al público que nos ve y nos escucha, además de sus críticas, que
enriquecen siempre la manera de pensar. Pues hasta el próximo Café de Nadie, ¿sí? Próximo martes. Yo quisiera también pues dar un agradecimiento, ¿verdad?, a todos nuestros compañeros que hacen posible, a todos los compañeros camarógrafos, a Vicente en producción, a Nayeli que está allá en el switcher, a mi tocayo Enrique Baldwin que está en el audio, y a nuestra productora Diana Loesa que está a punto de ser mamá ya pronto y que está siendo cuidada. Le dejamos un saludo cordial y esperemos que todo vaya con bien. No se pierda el próximo martes este su Café de Nadie.